Hola, buenas. Estoy. Hola, ¿cómo estamos? Perdonad el fallo, porque ya sabéis que no soy muy bueno con esto de las tecnologías. Y hoy vamos a dar esta sesión especial sobre el trastorno obsesivo, el TOC, el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y para eso vamos a invitar a mi amigo, el psicólogo David Benrigen, y voy a esperar que David me pida una solicitud desde el Instagram. Y vamos a ver si David, si estás escuchando por ahí, pide otra vez una solicitud, entonces yo te aprobaré y podrás estar aquí acompañándonos. Bueno, os comento que David es un psicólogo, es canario, vive en Tenerife. En el paraíso, y es especialista. Ahora ya lo tengo, David. Muy bien, vamos a pedirle, vamos a probarlo, vamos a enviarle a él también una solicitud. Estamos esperando a David. Pues os decía que David es un terapeuta muy joven, pero un especialista en el trastorno obsesivo y se dedica especialmente a trabajar con el tema. Hola David, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme Nada. en este Instagram de hoy sobre este tema tan importante. Y bueno, vamos directamente al asunto. Entonces, bueno, yo estaba comentando a todo el mundo que tú eres terapeuta vives en Tenerife, ¿verdad? Pero que atiendes también por videollamada a gente de todas partes. Efectivamente, sí, justo. Y que estás especializado sobre todo en trastorno obsesivo. Bueno, entonces vamos a hablar del asunto. Dicen que se oye mal, pero vamos a ver si lo puedo arreglar un poquito. ¿Tú me oyes bien, David? Regular, regular, más o menos, por momento. Vale, pues voy a intentar hacer algún cambio. Voy a abrir una puerta, a ver si es una puerta. Funciona el wifi. Lo que conectaré también el wifi. Y así, entre las dos cosas, quizás. Audífonos que hacen interferencia. Serán los auriculares. Pero creo que sin. Voy a hacerlo sin auriculares. A ver, así qué tal. David, ¿tú me oyes bien? Ahora te oigo bien, con un poco de eco, pero te oigo bien. Vale, a ver si así se oye mejor sin auriculares. Vale, ahora la gente nos irá diciendo qué les parece, ¿vale? Vale. Vale, pues David, ya que a mí se me oye un poco mal, bueno, empezaré diciendo, vamos a definir qué es el trastorno obsesivo compulsivo, porque hay mucha gente que no conoce lo que es, ¿vale? Entonces, ¿qué dirías tú, David? ¿Cómo lo definís? Pues yo definiría el trastorno obsesivo compulsivo como una serie de imágenes, pensamientos o ideas que se meten de forma intrusiva, ¿no? En tu cabeza, se meten de forma intrusiva y entonces a consecuencia tienes que realizar una serie de rituales para poder calmar y rebajar la ansiedad que suponen esas ideas intrusivas. Por poner un ejemplo y para que la gente lo entienda mejor. El típico TOC de limpieza del que todo el mundo habla, ¿no? O esa persona que piensa que se puede
o que se va a intoxicar con cualquier cosa que toque o con cualquier cosa que respire. En ese caso entra la idea intrusiva de que se va a intoxicar, se va a poner fatal, le van a pasar cosas malísimas con esa intoxicación y a consecuencia pues tiene que estar lavándose continuamente a sí mismo y lavando todas las cosas que hay en su casa, todas las cosas que hay en su hogar o todas las cosas cuando sale a la calle. Tiene que estar de forma compulsiva pues lavando para bajar sus niveles de ansiedad. Entonces ese es principalmente, esa es la idea del TOC. Eso, estamos hablando de un TOC de limpieza, pero hay un montón de tipos de TOC diferentes. La idea clave es una idea o pensamiento intrusivo y a consecuencia de ello una compulsión para rebajar la ansiedad. Exactamente. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner es que una persona, por ejemplo, de repente le entra la idea un día de que a lo mejor se suicida. ¿Y si me suicidase? ¿Y si me tirase por la ventana? Total. ¿Y si me tirase al metro? ¿Y si me tirase un coche? Entonces le entra esa idea, ese pensamiento, y de repente se preocupa un montón, porque dice, pero Rafael, ¿cómo has pensado esto? Pero qué barbaridad, si tú esto nunca lo harías. Pero de repente piensa, quizás sí, porque si lo he pensado, ¿por qué lo he pensado? Y a partir de ahí, ese pensamiento le va a perseguir todos los días de su vida, un montón de horas al día. De hecho, fijaos que en los casos que yo he tratado, de media, os puedo decir que la gente tiene el pensamiento obsesivo un 70 o un 80% del día, del tiempo de su día. Literalmente, todo el día con esa idea, sea la que sea, como la que hablas tú ahora, que es un TOC como de impulsión, ¿no? De pérdida de control, en la que te viene esa idea que te vas a tirar al metro o que vas a tirar a otra persona al metro, ¿no? O que te vas a tirar por la ventana o vas a tirar a otra persona a la ventana, y se mete esa idea y tú tienes que estar constantemente comprobando dentro de tu cabeza y haciendo comprobaciones o compulsiones para rebajar esa ansiedad. No, esto no lo voy a hacer, no, esto yo no lo pienso, no, esto no puede ser, esto tranquilo porque esto no lo vas a hacer, y constantemente rebajando esa ansiedad a través de la compulsión o de la comprobación. Sí, entonces, para que la gente lo entienda un poquito mejor, quizás podemos decir que es como lo que nos ha pasado a todos, de que te marchas de casa y piensas, ostras, habré dejado la puerta abierta, la ventana abierta, y te taladra eso, ¿no? Pero me tengo que ir, pero ¿vuelvo o no vuelvo? Vale, y no mola eso, se pasa mal. Bueno, pues imaginaos que eso te taladra todo el día. Efectivamente. Incluso puede ser tan heavy que vuelvas a casa, compruebes que está cerrada, pero te vais y dices, pero no sé si la he cerrado bien del todo. Exactamente. Es un infierno. Y entonces, en el caso de las personas con TOC, lo que pasa, que han comprobado una vez, no es suficiente, hay que comprobar una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, y cuando el TOC es un TOC de patología, es decir, no un TOC como rasgo, que todos podemos tener un poquito de TOC, ¿no? Sino cuando es un TOC de patología, te imposibilita bastante la vida, porque tienes que estar comprobando constantemente. Mira, por ahí alguien nos escribe, David, y nos dice, Rafael, tengo TOC desde los 17 años. Mi miedo es el ser drogadicto. Dice, lo pienso 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué puedo hacer? Ahora le daremos un consejo, le daremos cuál es el método para hacerlo. Pero me parece que se llama Nacho. Pero fíjate que la preocupación de Nacho es ridícula. Es absurda, porque dices, pero vamos a ver, temor a ser drogadicto, pero si no toma ninguna droga, seguramente no toma ninguna droga. Seguramente entonces, no tomará ninguna droga. Entonces, ¿cómo se va a volver? Pero, aunque sea irracional, la persona con TOC, que por lo demás es una persona maravillosa, inteligente, perfecta, pero, joder, ahí va y le entra el bucle. Pensad que yo he conocido TOCs, ingenieros de primer nivel, médicos de primer nivel, ejecutivos de primer nivel, políticos, que alguien dirá que nunca son de primer nivel, pero también hay. Pero no significa que la persona es tonta ni nada que se le parece. No.
supuesto, nada que ver con eso. Es una idea intrusiva que, bueno, que tiene una base ansiosa, ¿no? Una base ansiosa que sale por ahí en forma de idea intrusiva y que nada tiene que ver ni con la capacidad cognitiva de la persona, ni muchísimo menos. O sea, es eso. Pueden ser personas, o sea, de cualquier tipo y están en todas partes y en todas las culturas, está el trastorno obsesivo compulsivo. Mira, David, por aquí alguien dice, ¿tener la obsesión de quedarse calvo sería un TOC? Bueno, pues eso, la respuesta es que depende. Es decir, si es un pensamiento irracional, o más bien irracional, y no te lo puedes sacar de encima, como nos decía la otra persona, 24 horas, 7 días a la semana, entonces sí que es un TOC. Ahora, si digamos que es un complejo, que tienes ese complejo, me estoy quedando calvo, y te preocupa, eso no es un TOC. Eso simplemente es una preocupación excesiva, bueno, pues si quieres. Pero el TOC es una cosa insidiosa que además, vamos a poner más detalles, no hay manera de resolverlo. O sea, por mucho que razonas, no lo resuelves. Dos, aunque tengas pelo perfectamente, puedes tener el TOC, de todas maneras, aunque no se te caiga. Tres, el TOC siempre hay una necesidad brutal de resolver la duda o el tema. Absolutamente, sí. De tener una certeza al 100%. O sea, el TOC lo que quiere es tener una certeza al 100% sobre la idea obsesiva. Y un poco, dentro de esa, me voy a adelantar un poco, pero dentro de ese tratamiento y de esa terapia del TOC, aparte de todo lo que haces, es aceptar un poco que no existe la certeza al 100%, ¿no? Quizás el único trabajo cognitivo que haces dentro del TOC, porque el TOC es una patología que responde muy mal a lo cognitivo, por lo general. Es decir, lo cognitivo es magnífico para un montón de patologías, pero concretamente para el TOC y para los ataques de pánico, es una terapia que no funciona siempre y no funciona bien. Entonces, quizás el único aspecto cognitivo que trabaja dentro del trastorno obsesivo compulsivo es esa idea de no tener una certeza al 100%. O sea, huir y aceptar que no vas a tener una certeza al 100%. Y cuando aceptas la idea de que no vas a tener una certeza al 100%, todo el proceso terapéutico se acelera súper rápido. Lo sí. Que pasa es que es complicado, obviamente. Pero vale. se hace, se consigue. Vale, por aquí me dicen, perdona, que apague el internet porque hay mucho eco. ¿Es cierto esto? Vamos a ver qué nos dice la gente. Hay muchos mensajes que nos informen, por favor, de si ahora se oye bien y está todo correcto, ¿vale? Hay muchos amigos, tenemos un montón de gente apuntada y, bueno, lo que podemos empezar a hablar ahora, hay eco. El eco, hay mucho eco tuyo. ¿El eco bueno, de Rafael o mío también, de David? Vale, por ahora me dice mío, pero voy a bajar mi volumen a ver si es una cuestión de eso. Otra persona me dice que soy yo. Vale, soy mejor ahora, perfecto. Bueno, yo creo que con esto más casi no podemos hacer. Vale, entonces, bueno... Pues vamos a darle a la solución. ¿Cómo se solventa un trastorno obsesivo? Que es muy interesante porque cómo se resuelve nos interesa a todo el mundo, tengas TOC o no tengas TOC, porque se hace con el sistema conductual, fundamentalmente. Y el sistema conductual también sirve para muchas otras cosas. También sirve para el trastorno de ataques de ansiedad, y también para muchos otros miedos, ¿no? Porque también funciona el sistema conductual. Por lo tanto, las herramientas que vamos a estudiar aquí y que vamos a aprender para el TOC, es útil que lo escuchéis todo el mundo, aunque no tengáis TOC, porque os va a servir como herramientas para la fortaleza emocional en general. ¿Vale? Entonces, David, te echo el primer capote. Que ¿cómo se ataca al tema del TOC? Bueno, pues principalmente el TOC, como tú has dicho,
debe llevarse a través de una terapia conductual en un 95%. Es decir, el TOC se sabe que con la terapia de exposición con prevención de respuesta, que ahora explico lo que es, se consiguen unos resultados muy, muy buenos. ¿En qué consiste esta terapia? Esta terapia consiste en ir exponiéndose a esas ideas o imágenes que aparecen en la cabeza sin realizar las comprobaciones, ya sean comprobaciones físicas, es decir, voy a limpiar todo esto porque tengo una idea de intoxicación, o ya sean comprobaciones mentales que hace uno dentro de su cabeza. Entonces, la idea es una exposición y prevenir esa respuesta, es decir, no realizar la compulsión. Pero esto, si lo dejamos así en el aire, pues es como un poco abstracto, ¿no? Entonces hay que definir que todas estas exposiciones se deben de hacer de forma jerárquica, empezando por los estímulos más pequeños, principalmente para que el paciente se vaya viendo con fuerza, para que la persona vaya viendo que lo puede hacer, que va superando cada escaloncito, ¿no? Desde las cosas que más miedo le den hasta las cosas que más miedo y que más ansiedad le generen, sin realizar esa compulsión. Vamos otra vez al ejemplo de la limpieza, que es el más típico. No es el que más me gusta utilizar, pero es el más típico. Es decir, si a mí limpiar concretamente la mesa de mi casa, comer en la mesa de mi casa sin limpiarla antes, es una cosa que me genera ansiedad, pero comparado con fregar los platos con la comida, me genera mucho menos ansiedad, voy a ir primero a la mesa y a comer encima de la mesa sin limpiarla. Ese sería el ítem 1 y sería el primer paso, sin limpiar la mesa. Y esto empieza, y esto es como molecular, ¿no? O sea, hay que desgranar todos los miedos que tiene el paciente, hay que verlos todos, desgranarlos todos y ver desde el más chiquitito, ir superando el más pequeño, y hasta que no superas el más pequeño, no pasa a la siguiente, y no pasa a la siguiente, y no pasa a la siguiente. Porque lo que no queremos es que exista una inundación absoluta, ¿no? Que de repente te expongas de forma brutal el primer día y tal, y de repente cojas miedo y lo dejes. Eso no lo queremos. Queremos que se hagan exposiciones muy fuertes, pero, y muy grandes, muy potentes, pero paulatinamente, de los ítems más pequeños, de esas cositas más pequeñas a las cosas más grandes. No sé si me he explicado más o menos bien. Sí, sí, muy bien. Y a mí me gustaría comentar otra cosa, de que muchos recordaréis que en mi último libro, que se llama Nada es tan terrible, yo explico un método conductual que no es creado por mí, es creado por una doctora que se llama Claire Weeks, australiana, que ya murió. Y Claire Weeks tenía un método, explicaba su método conductual, que tanto vale para el trastorno de ansiedad como para el TOC. Y Claire Weeks decía que su método tiene 4 pasos, que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Lo repito, afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Entonces, afrontar es, pues tienes que ir a buscar esa preocupación todos los días, no huir de ella, programártela todos los días. Por ejemplo, la persona que tiene el miedo a ¿y si me suicido? Pues todos los días tiene que convocar a ese pensamiento, a esa preocupación irracional. Por ejemplo, hay gente que se asoma al balcón y dice, bueno, pues ahí me va a entrar el pensamiento. O va y va al metro y se acerca al andén y convoca a esa preocupación todos los días. Eso es afrontar. Vamos a dejar de huir. Lo que vamos a buscar es que la mente se desensibilice a esa preocupación. Y lo hace. Se acostumbra y al final ya no le dan miedo. Ni la sensación de ansiedad, ni el pensamiento. Por lo tanto, el primer paso es afrontar. El segundo paso es aceptar. Y este es el más importante. ¿Aceptar qué? Pues las sensaciones, las emociones negativas, la ansiedad, la duda. Es un asco, sí. Pero dentro de poco ya no lo será, porque ya no te va a afectar.
Por lo tanto, lo vas a pasar un poco mal, sí, pero tienes que tener fe que esa es la curación. Y tienes, Claire Wiggs utilizaba una palabra para definir este tipo de aceptación. Ya decía que es una aceptación profundísima, una aceptación total. ¿Sabes? Aceptar sumisamente, también dice Manuel. Sí, muy bien. Aceptarlo como un corderillo y es lo que tengo que hacer. ¿Vale? El siguiente, hemos dicho afrontar, aceptar. El siguiente es flotar. Y eso se refería a que no has de luchar contra las sensaciones, contra la emoción. Has de intentar relajarte, aflojar, estar cómodo dentro de ese malestar que estás viviendo. Y por último, dejar pasar el tiempo. Es decir, no has de tener prisa para curarte. Si tienes prisa es que estás luchando, es que no lo estás aceptando, no te estás acostumbrando a eso, le estás teniendo miedo. Por lo tanto, tienes que relajarte y pensar que esto es un camino. Yo a veces les digo a los pacientes, David, tengo un truco para el tema este de dejar pasar el tiempo, que les digo que se imaginen que la superación de su TOC les va a tomar un año, pero que dentro de un año van a estar perfectamente bien. Entonces les pregunto, ¿estás dispuesto a pasar todos los días por eso? ¿Estás todos los días? ¿Vas a hacer esa pequeña torturita todos los días? Pero piensa que dentro de un año renacerás como una persona nueva, feliz, con toda la capacidad del mundo. Entonces, siempre me dicen que sí, claro, me dicen, pues claro, joder, sí, estoy hasta las narices de tener el TOC, me deja vivir, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, muchas veces dura menos, ¿eh? Puede durar 6 meses la superación del TOC, incluso si tenemos suerte puede durar 3 meses. A ver, muchas veces dura un año, ¿eh? No hay que engañarse. Pero el hecho de estar dispuesto a que pase todo ese tiempo es bueno, porque dejas pasar el tiempo, no te entran las prisas. Y este es el concepto. Entonces, ese sería un método de los 4 pasos que también, repito, que es aplicable a los trastornos de ataques de ansiedad. También hay que hacer lo mismo. Enfrentar esa ansiedad que me da miedo, que me dé el ataque de ansiedad, ¿no? Todos los días. David, mira, hay un concepto que a mí me gusta explicar acerca del TOC, que es el concepto de tener fe en el sistema. Háblanos un poco de esto. Absolutamente. Bueno, yo creo que es lo que estabas diciendo un poco. Normalmente, cuando una persona empieza una terapia por trastorno obsesivo compulsivo o otra patología, siempre preguntan cuánto tiempo voy a estar, o sea, cuánto tiempo voy a tardar. Es imposible saber, es decir, depende de cuánto te expongas tú, sabes cuánto tiempo hagas tu trabajo, cuánto tiempo te estés esforzando en ello. Depende de muchísimos factores, pero hay una cosa que es clarísima y es que el método funciona, el método de exposición funciona y hay que creer en ello fielmente. Es decir, tú a lo mejor no vas a ver resultados los primeros días, las primeras semanas, puedes no ver resultados, pero es que es la forma, es decir, es la forma clara que se ha estudiado en la cual un TOC cede. Entonces, esa exposición hay que tener una fe ciega en la exposición porque funciona, de verdad. Es una terapia que. De hecho, yo, David, les suelo decir a la gente, que a los pacientes, que la fe es eso. La fe es seguir determinado camino, aunque no estés seguro de que vaya a funcionar. Pero lo vas a seguir igual, hasta el final. Es una capacidad que generalmente el ser humano no desarrolla mucho, el ser humano habitualmente, ¿no? Pero es una gran cualidad, ¿no? Ser capaz de decir, mira, estoy haciendo toda la exposición, todos los deberes, el afrontamiento del TOC o de los ataques de ansiedad, lo estoy pasando fatal y dudo, mi mente duda un montón de que me vaya a curar. Pero aún así lo voy a hacer, porque tengo fe. Una fe sustentada en lo siguiente, en 2 factores. Una fe sustentada en pruebas. Millones de personas se han curado completamente
aplicando este sistema. O sea, no es que haya una prueba, 5 pruebas, 20 pruebas, hay millones. Si buscáis por internet, antes una persona que ha participado ha comentado, creo que ha mencionado a Alejandro Ibarra, que es un youtuber o una persona que en YouTube explica su superación del TOC. Bueno, encontraréis por internet cientos de casos, porque funciona esto. Entonces, por tanto, esta fe, coño, está sustentada en pruebas. Muchísimas. Yo creo que en psicología no hay nada más demostrado que esto. O sea, está archidemostrado desde hace 50 años. Sí, bueno, por eso a mí es una patología, por eso a mí el TOC y los ataques de pánico es una patología que me gusta mucho, ¿no? Porque persona que hace, verdaderamente, la persona que hace su exposición y hace toda su exposición y llega hasta el final y va hasta el final, al final hay una exposición absoluta de esa fobia, porque no deja de ser una fobia con una comprobación. Entonces es el ejemplo que ponemos, que yo pongo siempre, que es un ejemplo bastante básico, pero si tú te metes un día en una jaula con un león, te mueres de miedo. Y si te metes 2 días, te mueres de miedo también. Y si te metes 3 días, también. Pero ya cuando te has metido 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, vas habituándote a estar en esa jaula con el león. Y va desapareciendo el miedo, y va desapareciendo. De hecho, pues vemos en documentales todos los criadores de leones que se abrazan con ellos y qué tal, y que es una persona no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque llevan un montón de tiempo haciéndolo. Entonces el toque es lo mismo, verdaderamente, es enfrentarte a ello y controlar las escapadas en formas de evitaciones o en forma de compulsiones. Pero vamos, la base está muy clara acerca del tratamiento. Otra cosa también que me gustaría decir es que el sufrimiento que pasa una persona con TOC es muy grande, ¿no? O sea, las personas que tienen un TOC son personas que sufren muchísimo, y para mí una cosa muy importante de la terapia es tener una monitorización prácticamente diaria con esa persona, de que esa persona haga los ejercicios que se mandan, cómo los ha hecho, cuánto tiempo los ha hecho, cómo ha sido su nivel de ansiedad. Es decir, yo, por ejemplo, con mis pacientes trabajo así. Es decir, todos los días me tienen que mandar un parte en el que yo vea que han hecho su trabajo, porque se necesita ese apoyo diario, sentir que le estás dando cuentas a alguien y sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, para mí la monitorización es uno de los mejores descubrimientos en el tratamiento del TOC, de las fobias o de los ataques de pánico. De todo lo que... O sea, tú con tus pacientes, David, monitorizas mucho todo el trabajo que van haciendo. ¿Cuánta es la exposición? ¿A qué nivel? ¿En qué cosas? Lo vas siguiendo en el día a día, ¿verdad? Efectivamente, sí, justo. Es decir, se mandan exposiciones diarias, todos los días. Y es como comentas tú, Rafael, comentabas en su momento con el deporte. Esto es una cosa que hay que hacer todos los días porque es una cosa buena para ti. Y si no todos los días, casi todos los días. Yo diría todos los días hacer una exposición. Cuantas más exposiciones hagas, cuanto más tiempo te pases exponiéndote antes, no solo antes, sino, o sea, no solo más rápido, sino que va a ser mucho más potente la recuperación. La recuperación va a ser mucho más potente. Ese estímulo fóbico, esa idea que te genera tanta ansiedad, te has expuesto tantas veces y te has familiarizado tanto con ella, la has escuchado tanto, que llega un punto en el que deja de generar algún tipo de ansiedad. Entonces es muy importante. Entonces, para mí la monitorización es una cosa que yo he descubierto que es estupenda. Estupenda. Es decir, todas los días por la noche se manda un pequeño email donde se ponen las tareas que se han cumplido. Entonces, el paciente tiene la sensación de que está trabajando desde el principio, puede poner sus dudas, y para mí es una forma de trabajar que me encanta. Mira,